Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a este pleno convocado para hoy, 28 de enero, con la característica que será un pleno semipresencial con formato también telemático para que puedan participar y asistir aquellos concejales y concejalas que se encuentran de baja y que, por razón de su salud, no pueden hacer acto de presencia en el pleno y también para disponer del sistema telemático para facilitar mejor para el resto de concejales la poder asistir a plenos en las condiciones actuales de prevención y del enorme riesgo que, desgraciadamente, la sociedad padece en estos momentos a consecuencia del COVID. Quiero desear a los concejales enfermos una pronta recuperación y todo el ánimo de esta corporación para que pronto puedan estar con nosotros. Antes de empezar el orden del día, me gustaría también solicitarles un minuto de silencio por dos concejales que han fallecido recientemente de esta corporación. José Luis González falleció el 22 de diciembre del 2020 y fue concejal de Izquierda Unida en la legislatura del 2003 al 2007. Y don Juan Miguel Domínguez ha fallecido recientemente, la semana pasada, fue concejal del PSOE de la primera gestora que previa a la primera corporación y también ejerció las labores de concejal en la primera corporación, desde el 88 al 95. Esta corporación desea darle el pésame de todo corazón a su familia y a sus amigos y deseamos que descansen en paz. Vamos a celebrar el minuto de silencio. Acta de la sesión anterior celebrada el día 17 de diciembre de 2020. ¿Hay alguna acotación? ¿Ninguna? Bien, pues se da por aprobada por unanimidad. Se propone al Pleno Municipal para su aprobación dictamen de la Comisión Informativa de Administración y Especial de Cuentas celebrada el día 25 de enero de 2021, en relación a la modificación de los estatutos de la Agencia de Desarrollo Local para modificar el régimen de la gerencia y el personal laboral de la entidad. Equipo de Gobierno. Gracias. Buenos días a todos y todas las presentes. Esta modificación de estatutos ya ha sido votada en el Consejo de Administración de la Agencia y Promoción de Desarrollo Local, con el visto bueno de la mayoría de los consejeros. Desde la Agencia de Promoción y Desarrollo Local estamos trabajando en mejorar su composición, mejorar sus estatutos y hacer una agencia todavía más ágil, más grande y más rápida en los procedimientos. En este sentido, se trae a este pleno una modificación de los estatutos en relación a imperfecciones, faltas de concreción que hemos detectado en los estatutos que tienen que ver con la materia de personal, y que, como gran ventaja, van a permitir que la Agencia de Promoción y Desarrollo Local cuente con personal laboral fijo y no con personal laboral temporal, como estaba contando hasta ahora. Esa es quizá la modificación más importante. Muchas gracias. Es voto directo. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con la abstención del Partido Popular y de Vox.
Se propone al Pleno Municipal para su aprobación el siguiente dictamen, el dictamen de la Comisión Informativa de Administración y Especial de Cuentas, celebrada el día 25 de enero de 2021, en relación a rectificación de error material existente en el acuerdo plenario de 17 de diciembre de 2020 sobre delegación de competencia y encomienda de gestión en el Patronato de Recaudación Provincial de la Excelentísima Diputación de Málaga. Equipo de Gobierno. Buenos días, alcalde, presidente, secretaria, compañeros que están conectados y señor interventor que también está conectado en el día de hoy. En este punto se trata de corregir un error material del convenio con el Patronato de Recaudación Provincial que fue aprobado por este pleno en el pleno ordinario del pasado mes, en el que se ha detectado que en el cuadro donde tenían que marcarse con unas aspas las delegaciones que se hacían, pues en el caso en concreto de Vado se marcaba la recaudación, pero no el aspa de la gestión, aunque sí estaba incorporado esa cesión también en los informes de los técnicos que acompañaban el expediente. Entonces, se trata, por tanto, de que en el cuadro que acompañaba, que de alguna forma era complementario en la documentación, no se había marcado el aspa, pero sí estaba incorporado en los informes para mayor respaldo de que se trata de un error material. Incluso en la propia intervención en el pleno y en la presentación del dictamen, pues yo expliqué que se estaba simplemente renovando el convenio por una cuestión formal de que el convenio tenía que ser renovado y actualizado según el modelo que nos facilitaba el patronato, pero no se cambiaba ni incrementando ni eliminando ninguna de las cesiones de gestión que estaba encomendada al patronato, y esta era una precisamente que sí que la estaba llevando el patronato. Entonces, por tanto, entendemos que la escasa entidad y trascendencia de la corrección hace que se trate de un error material a corregir, y el procedimiento, por tanto, es este y se le da traslado al Patronato de Recaudación. Es voto directo, se va a someter a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Se propone al Pleno Municipal para su aprobación el dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía, celebrada el día 25 de enero de 2021, sobre solicitud de la declaración de la festividad de la Virgen del Carmen de la Carihuela como fiesta de interés turístico de Andalucía. Equipo de Gobierno. Y buenos días a todos y a todas. No sé si me escucháis bien. ¿Sí? Bueno, la Ley 13/2011 de 23 de diciembre del Turismo de Andalucía, en su artículo 58, dispone que se podrán declarar de interés turístico de Andalucía aquellas fiestas, acontecimientos, itinerarios, rutas, publicaciones y obras audiovisuales que supongan una manifestación y desarrollo de los valores propios y de tradición popular que tengan una especial importancia como atractivo turístico, conforme a lo que se establezca reglamentariamente. Mediante la presente disposición se lleva a cabo la modificación sustancial de las líneas básicas para otorgar la declaración de interés turístico de Andalucía. Las tradiciones son signo y seña de identidad y elemento diferenciador para los destinos. A través de la cultura popular y sus manifestaciones más antiguas y arraigadas, otorgamos a los municipios alma y sentimiento, algo que hoy en día es fuente de atracción de turismo. La festividad de la Virgen de visitantes que recibimos esa tarde y que se plasman en. Por ello que este ayuntamiento se determina en apoyar y promocionar la procesión Santa Misa y Embarque para su consideración como fiesta de interés turístico de Andalucía, como así lo hizo en la petición que se hizo a la Diputación en el año 2017. Por todo ello, se expone al Pleno Municipal. Primero, solicitar a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía la declaración de la festividad de la Virgen del Carmen de la Carihuela como fiesta de interés turístico de Andalucía. Y segundo, remitir el presente acuerdo a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. El voto directo también. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Se propone al Pleno Municipal para su aprobación el dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía, celebrada el día 25 de enero de 2021, en relación a la modificación de la composición de la Comisión de Estudios sobre el ejercicio por el Ayuntamiento de las actividades económicas para ser prestadas a través de la sociedad mercantil Los Pinares Vivero Municipal de Torremolinos S.A. Equipo de Gobierno.
Buenos días a todos y a todas. Sabéis que recientemente ha dejado de prestar sus funciones Fran Merino en este ayuntamiento, con lo cual, pues, como formaba parte de la comisión de elaboración de la memoria cara al expediente de municipalización en los pinares de Torremolinos, pues hemos visto pertinente nombrar a otro miembro con un similar perfil técnico cara a componer esa comisión. Y, bueno, se propone al TAG Francisco Santos Guzmán, don Francisco Santos Guzmán, y se pone como suplente a don Antonio Almansa Morales, siendo don Francisco Santos Guzmán también como secretario, siendo secretario de la comisión. Es voto directo, se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con la abstención de Partido Popular, Vox y Por Mi Pueblo. Se propone al Pleno Municipal para su aprobación el dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía celebrada el día 25 de enero de 2021 sobre declaración de compatibilidad de personal eventual. Es voto directo, se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con el voto en contra de Vox, la abstención del Partido Popular. Por Mi Pueblo ha sido abstención. Y abstención. Gracias. Y David, perdón, que no te veo. David. Abstención. A favor. Que no le oigo, pero… ¿Es problema de su micro? David, no te oímos. A ver si hay un problema con… ¿Ahora? Ahora sí. A favor, a favor. Gracias. Nicolás tiene problemas de espalda agudos desde ayer y está en la cama en estos momentos. Este punto. Asuntos urgentes. Mociones de urgencia. Segunda parte, de carácter informativa y de control de los órganos de gobierno. Dación de cuentas. Resoluciones de la Presidencia adoptadas desde el último pleno ordinario, que abarca desde el número 10.285 al número 10.612 del año 2020, ambos inclusive, y desde el número 1 al 592 del año 2021, ambos inclusive. Dación de cuenta del decreto número 96 de 11 de enero de 2021 sobre nombramiento de personal eventual como asesor de alcaldía, así como del decreto número 556 de 22 de enero de 2021 de corrección de error material del decreto número 96. Dación de cuenta del decreto número 520 de 20 de enero de 2021 sobre asignación de dedicación parcial a un miembro de la corporación. Mociones declarativas. Hay presentada una moción por Mi Pueblo. Moción declarativa en relación a la colocación de filtros EPA y medidores de CO2 en las aulas de los centros educativos de Torremolinos. Sí, tiene la palabra. Buenos días a todos los presentes y a los miembros de la corporación y al público que nos ve desde la televisión. No me voy a extender mucho en esta moción porque, como bien verán todos los portavoces y todos los concejales, es una moción bastante extensa de 4 folios, pero voy a resumirla porque solamente era a modo ilustrativo para los concejales y facilitar el trabajo. Como ustedes saben, lo que se está solicitando es la colocación de los filtros EPA y los medidores de CO2 en los centros educativos.
Como bien ustedes saben, el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España establece una serie de pautas para evitar el contagio y para la no propagación del COVID-19, que es aplicable, asimismo, para los centros educativos. Las pautas marcadas son que las aulas estén bien ventiladas para evitar la concentración de CO2, así como, además, cumplir con las medidas higiénico-sanitarias que ya todos conocemos. Aunque, como bien se reconoce ya por el Ministerio de Sanidad, que es la ventilación natural la premisa que se debe de mantener en los centros escolares, se deben de incorporar en aquellos sitios donde hay una dificultad de la ventilación los filtros EPA o los sensores, o las dos cosas a la vez, los sensores de CO2 para evitar el contagio del COVID. Es indiscutible que, como todos sabemos, las clases en invierno hace frío, y más sobre todo con estos últimos temporales que hemos tenido en Torremolinos. Y cuando ocurre esto, pues ¿qué ocurre? Pues que los menores con el frío pues terminan cogiendo otras enfermedades que se asemejan a lo que es el COVID-19 y lo que favorecen es colapsar el sistema sanitario, los ambulatorios, hospitales, etcétera, etcétera, pensando en que están contagiados. Por ello, vamos a solicitar al Pleno de la Corporación la aprobación de los siguientes puntos, que son instar a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, para que aporte los fondos necesarios para dotar al municipio de las ayudas y subvenciones necesarias para llevar a cabo esta medida de la colocación de los filtros EPA y los medidores de CO2. Por otro lado, vamos a solicitar que en el caso de que no pueda llevarse a cabo la colocación de los filtros EPA para todos los centros, sí se nos dé la posibilidad de adquirir esos medidores de CO2 que indicarían las necesidades de ventilación en cada una de las aulas. Por otro lado, instar a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a actualizar todos los protocolos de protección a la llegada del invierno en este año 2021 y reforzar la seguridad y prevención de los centros educativos. Como instar al Gobierno de España a ampliar y complementar los fondos COVID para la educación en una dotación igual o superior a la que hay ahora mismo en los presupuestos para el año 2021, que permita garantizar los medios humanos materiales para responder a las necesidades de los alumnados y el centro educativo que nuestra comunidad autónoma debe de tener y satisfacer el derecho a la educación en condiciones de igualdad y equidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Iniciamos el turno. Concejala adscrita, ¿no? Vox. Buenos días a todos. Simplemente decir que vamos a apoyar su propuesta. Gracias. ¿Por Ciudadanos? ¿Perdón? ¿Sí? Sí, ¿va a intervenir Ciudadanos? Sí, sí. Bueno, buenos días, alcalde, presidente, secretaria, interventor, miembros de la corporación y el público que nos están viendo a través de la televisión en estos momentos o el canal YouTube. Desearle una pronta mejoría a todos los compañeros también y que se reincorporen pronto. Y bueno, desde el Grupo Municipal Ciudadanos queremos que ha hecho a través de esta moción para mejorar la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo. La situación es limitada. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando no crear corrientes de aire. Y en caso de la ventilación mecánica, hay que aumentar la frecuencia de la renovación de aire externo, no usando la función de recirculación. Los espacios deben ser ventilados al menos 5 minutos antes de su uso y se establecerá una pauta de ventilación periódica. En ese sentido, se establecen 6 renovaciones que puedan permanecer abiertas, ni total ni parcialmente, por las condiciones térmicas. Se deberán establecer unas pautas de ventilación periódica. Por ejemplo, cada hora o cada cambio de clase al menos durante 20 minutos. Es cierto que la ventilación puede ser también por medios mecánicos o la combinación de ambos, pero la utilización de sistemas EPA
o medidores de CO2 no sustituyen la necesidad de ventilación natural. Y esto no es algo que lo dice la Consejería de Educación, sino la de Salud y su propio consejero Jesús Aguirre. La Consejería de Educación se rige pues, por las pautas que marca la Consejería de Salud y ninguna de ellas recomienda los filtros EPA, ya que estos pueden dar una falsa sensación de seguridad, a lo que puede llevar a que no se ventile adecuadamente. El protocolo de salud nos obliga a mantener las ventanas abiertas toda la mañana, pero sí ventilar. Partido Popular. Sí, buenos días, señor alcalde. Miembros de la corporación y vecinos que nos ven a través de los medios de comunicación. La adquisición de los filtros EPA y su instalación en los centros educativos de nuestro municipio ayudaría a cumplir con las recomendaciones por parte del Gobierno central y de los técnicos del Ministerio de Salud para los espacios cerrados de alta concurrencia, como son en este caso los centros escolares, sobre los sistemas de climatización y ventilación como medida preventiva ante la COVID-19. Así lo creemos, así lo ha manifestado la ponente de la moción, doña Belina, y por eso también nuestro compañero Francisco García Macías lo propuso en el pasado pleno del mes de noviembre con forma de ruego. Entendemos que llegar a este punto, aquí y ahora, e instar a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para que aporte los fondos necesarios para subvencionar la compra de estos filtros y medidores CO es agotar el último cartucho. Entre otros municipios colindantes, concretamente Benalmádena, se están instalando dichos filtros EPA y medidores de CO2, con cargo al propio ayuntamiento. Hay ayuntamientos de todos los signos políticos que lo están instalando, pero precisamente este, que es el colindante, también gobierna un compañero suyo, señor Ortiz, un compañero del Partido Socialista. Yo espero, en esta propuesta que vemos interesante y que, por supuesto, vamos a apoyar, que no entremos en comparaciones de ayuntamientos que sí pueden permitírselo económicamente y, en nuestro caso, que afirmen que no podemos permitírnoslo por cuestiones económicas. Y es por lo que explico lo siguiente. En dicho ayuntamiento, en Benalmádena, se han invertido 120.000 euros masiva para la compra e instalación de dichos filtros para todos los inmuebles municipales, bibliotecas, centros de mayores, ayuntamiento, instituto, guardería, etcétera, con 120.000 euros. Sinceramente, es cuestión de echar números. Y este ayuntamiento, y así lo vamos a proponer en un ruego que presentaremos a continuación de forma oral, vamos a solicitar desde el Partido Popular una inversión de 100.000 euros para la compra y adquisición y así ayudar en como una línea de subvención y de actuación especial de ayuda para las AMPAs o centros escolares que así lo soliciten para la adquisición y la instalación de estos filtros EPA. Porque 100.000 euros se pueden sacar y en este ayuntamiento también se pueden sacar. Se pueden sacar 50.000 euros de un lado, 42.000 euros de otro. 100.000 euros no es difícil de sacar en este ayuntamiento. Porque muchas veces es cuestión de voluntad y no de recursos económicos. Muchas gracias. Equipo de Gobierno. Buenos días, señor alcalde presidente, secretaria, resto de la corporación. Igual que el resto de mis compañeros, deseo que aquellos que estén convalecientes se puedan recuperar a la mayor brevedad posible. Bueno, yo centrándome en la moción que presenta el Grupo Municipal por mi pueblo, en este caso la señora González, ya le anticipo que nuestro voto va a ser favorable. Creo que queda claro, y aunque algunos no lo quieran entender, que las competencias de educación corresponden a la Junta de Andalucía. También entiendo que ese aumento presupuestario que ha tenido que hacer la Junta de Andalucía en educación, en su mayoría, ha sido destinado al aumento de personal. Pero me gusta la moción y nos gusta el equipo de gobierno porque queda claro que las competencias en esto es única y exclusivamente de la Junta de Andalucía. Lo demás es lo que venimos oyendo siempre, es intentar engañar y mentir a la población. Entonces, usted además en el último punto de su moción habla de instar al Gobierno de España que ampliar y complementar los fondos del COVID, el cual también evidentemente apoyamos. El Gobierno de la Nación aprobó en los fondos COVID que se aprobaron el 9 de septiembre un tramo de 2.000 millones de euros de los cual, para educación, de los cuales 384 millones fueron para la Junta de Andalucía.
He intentado mirar en qué se han gastado esos 384 millones la Junta de Andalucía. La verdad es que no lo he encontrado, no he podido ver exactamente dónde se ha destinado la partida, pero bueno, entiendo, porque es lo que tocaba en el aumento de la plantilla. Por lo tanto, resumiendo, señora González, voto favorable a la moción. Instamos a quien compete, que es a la Junta de Andalucía, a que haga, a que, si así estiman oportuno, porque es su competencia y disponen de crédito para ello, pues que a todos los municipios, no solo de Torremolinos, sino a todos los municipios de la provincia de Málaga, por ende de Andalucía, pues le den esto, tengan la posibilidad de subvencionar, pagar o poner las instalaciones de estos aparatos, que como bien se ha dicho usted al principio, no es, y lo volvemos a repetir, no es sustitutivo, sino que es complementario. A los colegios se tendrán que seguir con las ventanas abiertas y tendrá que haber la ventilación que marca la competencia en sanidad. Así que nada más. Muchas gracias. Cierra ya el ponente. Sí, primeramente quiero darle las gracias a los grupos que apoyan la moción y decirle al señor David Obadía que estamos hablando de niños que están estudiando, que no les queda otro recurso que acudir a la escuela y que yo les solicitaría directamente que, por favor, la propia consejería le transmita el deseo de que modifique esa actitud, porque sabemos que es un complemento el filtro EPA y es un buen complemento. Es decir, vamos a evitar muchos más contagios y las secuelas que puedan ocurrir a estos niños y, además, transmitirlo a terceras personas. Tenemos que tener en cuenta que el COVID a los menores no le hace tanto daño como le puede hacer a personas mucho más mayores. Y estos niños tienen que estar en contacto constantemente entre sí, lo que provoca más contagio. Por otro lado, decirle al Partido Popular, al señor Rivas, que sinceramente estoy de acuerdo, y ya se lo transmití a su grupo ayer, en que se estableciera una partida presupuestaria por parte del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de competencia, aquí no se trata de la Junta de Andalucía, el Gobierno de España o Torremolinos, se tratan de nuestros hijos, se tratan de los menores, se tratan de sus enfermedades, se tratan de las secuelas, de que no se puede estudiar con frío, no se puede estudiar con humedad, no se puede estar con un chaquetón, una bragueta o una bufanda, unos leggings, unos pantalones, para poder estar durante todo el ciclo escolar, que son 8 meses, pasando frío o calor o lo que en ese momento haya y que pueda propagar el virus. No es una inversión excesiva, es una inversión que se puede perfectamente cubrir y si hay para otras cosas, como ha ocurrido, 50.000 por un lado y 42 para otro, pues digo yo que para los niños de Torremolinos habrá. Y si no se busca, porque si se saca para otras cosas, también se tiene que sacar para esto. Y con respecto al partido, al PSOE, decirle que muchísimas gracias por apoyar la moción, pero que considero y espero que recapaciten por lo mismo que he dicho anteriormente, porque si hay para otras cosas que a lo mejor no eran necesarias y estábamos en COVID, ahora como que son necesarias, son imprescindibles, no lo gastamos y que lo pague la Junta de Andalucía, pero nuestros niños siguen pasando frío y siguen pasándolo mal. Y los padres preocupados y los profesores que también pueden contagiarse. Es que creo que estamos perdidos en lo que es la humanidad. Y bueno, parece ser que aquí quien tenga razón es, dependiendo del partido que esté gobernando, no esté gobernando en la Junta o esté gobernando en el Gobierno, no esté gobernando en el Gobierno. O sea, de verdad, son 100.000 euros los que están pidiendo y yo creo que es muy razonable. Así que espero que ahora en el ruego ustedes recapaciten con esta partida presupuestaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a someter a votación. No obstante, recordarle que estamos en periodo de negociación y de acuerdo de los presupuestos. Estamos hablando del ejercicio del 2021 y dentro de ese presupuesto, pues una cantidad, que una partida que se puede incorporar dentro de esa negociación, pues y de las bases de ese presupuesto, se puede estudiar por todas las partes. Hay
un presupuesto abierto que se presentará en este plenario. Y vamos a intentar el máximo acuerdo dentro de los recursos y los compromisos que tiene de por sí el Ayuntamiento. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No hay. Se aprueba con el voto en contra de Ciudadanos. Ruegos y preguntas. Concejala no adscrita. Sí, buenos días, señor alcalde presidente, equipo de gobierno, secretario interventor y ciudadanos que nos ven desde casa. El primero de los ruegos, he quedado con la señora Baeza en que me lo contestaba por escrito y así lo ha hecho porque no es en relación al COVID. Así que paso a presentar el segundo de los ruegos que traigo, que es en relación al plan de vacunación. Como sabemos, estamos viviendo unos momentos muy duros, tanto de crisis sanitaria como económica, y el plan de vacunación en nuestro país ya ha comenzado. Tras visitar nuestro centro sanitario, viendo que, además de la gente que acude a hacerse las PCR, están los usuarios que visitan a su médico de atención primaria o bien por necesidad para usar el servicio de urgencias, creo que es vital descongestionar los centros, siendo para ello primordial el habilitar otras zonas que no sean los propios centros de salud para proceder con la vacunación de la manera más eficiente posible. Se seguirá con dicho plan de vacunación para que un 70% de la población, según ha dicho el presidente del Gobierno, esté vacunada antes de verano. Sabiendo que esto es vital para la recuperación de nuestro municipio, me gustaría rogarle al equipo de Gobierno que, por favor, ponga a disposición todo aquel espacio público necesario para que se puedan administrar las vacunas de la manera más rápida y eficiente posible a todos los ciudadanos de Torremolinos. Muchas gracias. Equipo de Gobierno. Sí, buenos días. La llegada de la vacuna ha traído un rayo de esperanza a esta terrible situación que estamos padeciendo. Afortunadamente, un mes después de aplicar las primeras vacunas en países como Israel, por ejemplo, la tasa de incidencia entre las personas vacunadas ha bajado drásticamente. La vacuna es una realidad, la vacuna es la solución que estábamos esperando todos. En el ruego que usted me hace, que nos hace el equipo de gobierno, nos pide que pongamos a disposición de la autoridad sanitaria los espacios públicos necesarios para la administración de esta vacuna. No puede ser de otra manera. Estamos de acuerdo con usted en que tenemos que poner a disposición de la administración sanitaria cualquier espacio que sea necesario. De hecho, ya durante la campaña de la gripe se ha hecho así, y se han puesto algunos centros a disposición de esa campaña. Nos pondremos en comunicación con los centros de salud de aquí de Torremolinos y con la delegación territorial para ofrecerles esa colaboración. Desde la Delegación de Sanidad se viene trabajando desde el principio de la pandemia con temas relacionados con la prevención y la información. Yo les recomiendo que entren en la página web del Ayuntamiento y en la parte de COVID, en la parte sanitaria, lean, hagan la lectura de un documento que está relacionado con la vacuna, con todos los pros. Que hagamos un esfuerzo por seguir cumpliendo todas las normas sanitarias, todas las normas para evitar el contagio del virus. La vacuna va a llegar, la vacuna va a posibilitar que probablemente este verano no sea tan duro como ha sido el verano anterior, pero tenemos que seguir haciendo un esfuerzo inmenso entre todos para que no se siga contagiando la gente hasta que la vacuna haga el efecto que todos deseamos. Muchas gracias. ¿Tiene algún ruego, pregunta más? Es turno para Por mi Pueblo. Bueno, este ruego va dirigido al delegado del área de servicios operativos para la ciudadanía y las empresas municipales. Concretamente, lo que le queremos manifestar es que en calle La Cordera, pues que ya se han hecho bastantes reclamaciones, hay una serie de problemas con respecto a las pistas deportivas y al parque infantil. Concretamente, como se pueden observar en las fotos adjuntas, el estado del palmeral, de las palmeras que hay ahí, el césped, los setos, en el mal estado en que se encuentran. Y lo que le solicitamos
En el siguiente ruego es que se realicen las acciones fitosanitarias necesarias para el correcto cuidado y el mantenimiento de la zona ajardinada. Muchísimas gracias. ¿Equipo de Gobierno? Señora González, ¿responde a los dos ruegos o va? ¿Cómo me ha mezclado la pista? Sí, pero lo iba a hacer después. No... Vale, no hay problema. Bueno, pues perfecto. Sí, como bien ha dicho usted, en esa zona, la calle La Cordera, pues bueno, también se hicieron ahí una plantación de palmeras, pues bueno, sin ningún tipo de criterio y de una forma cortoplacista. Ha sido afectada, son palmeras que han sido afectadas por el picudo rojo y nosotros, como ya he comentado, desde el área de parques y jardines, como he comentado en el pleno ya en distintas ocasiones, pues se ha ido haciendo los tratamientos fitosanitarios que procedían y que teníamos la autorización del órgano competente, que es la Junta de Andalucía, para hacerlo, ¿vale? Nosotros estamos a expensas, ya lo hemos solicitado a la Junta de Andalucía, el cambiar el procedimiento y el tratamiento fitosanitario para aquellas palmeras que se vean afectadas por el picudo rojo y del cual, cuando ya tenga la aprobación definitiva, le haré llegar también este informe para que tenga usted y el resto del pleno conocimiento de los tratamientos, porque ya explica muchas veces que hay que seguir unos pasos y unos procedimientos, ¿no?, que nos marca el órgano competente. No obstante, le agradezco su ruego y ya he dado las órdenes oportunas para que, en la medida de lo posible, pues si hay algo de maleza y todo eso, pues que se vaya eliminando. Muchísimas gracias. El siguiente, evidentemente, es en la misma zona y muchos vecinos, la verdad, que se han quejado. Cuando hemos asistido a la zona, nos hemos encontrado, que las pistas están en muy mal estado. Y le solicitamos, por favor, que las instalaciones, pues ahora que estamos en COVID, que se puedan arreglar para después poder utilizarlas y que hagan los avisos pertinentes para que el alcantarillado, que se encuentra obstruido y deteriorado, pues sea repuesto y puesto a la normalidad. Y nada más. Bien, en el tema del alcantarillado ya le damos traslado a mi compañera Maribel Tocón para que pues, Aguas de Torremolinos competente en la limpieza del alcantarillado. Y respecto a la pista deportiva de parque infantil, sí, es cierto que necesita mejoras como otras muchas municipios y es algo que tenemos contemplado ir haciendo paulatinamente y por barrio, tanto en el tema del vallado como en las instalaciones. Es cierto, señora González, que como ahora está su uso, están cerrados tanto las instalaciones deportivas como en este caso este tipo de pistas que tenemos en el municipio, como los parques infantiles, en los cuales pues, hemos vuelto a balizar, hemos puesto unos carteles recordatorios. Empezaremos en breve tiempo también de forma paulatina por varios recuperando todos los parques infantiles, no solo el de la calle La Cordera, sino algún otro que también necesita de alguna mano de pintura. Le agradezco de todas formas el ruego. Y es una zona que sí, que además me he reunido varias veces con los vecinos, no solo por el tema del palmeral, la parte del pasillo que hay detrás de las viviendas, que bueno, pues de forma periódica vamos y desbrozamos. Y luego también quiero aprovechar hacer un llamamiento por aquellos vecinos que también utilizan esa zona para que sus animales depositen su excremento y no lo recojan, ¿no? Animarle a que le recojan y colaboren en una buena convivencia entre vecinos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo quería hacerle el siguiente ruego oral porque, aunque lo presenté por una incidencia, no ha llegado como yo quería. Y, es respecto al parque a la entrada de Torremolinos, por la parte de la autovía, de la noria. Esta noria, que está en muy mal estado y que los vecinos ya están reclamando desde hace tiempo que se arregle y que se ponga en buen estado, porque es la entrada de Torremolino, es un símbolo y, evidentemente, pues no da buen aspecto a la hora de entrar a encontrarse con esa noria en ese estado. Además, es una noria bastante bonita y al pueblo le gusta verla, no en funcionamiento, porque a causa del COVID no se puede poner en funcionamiento, pero sí se puede arreglar y aprovechar el momento para arreglar todas esas instalaciones. Muchísimas gracias. Sí, señora González, conozco exactamente el estado de la noria, así que tiene algún desperfecto que procuraremos evitar. Y nosotros, desde el área de servicios generales, lo que intentamos, dentro de los recursos de los que disponemos, de muchos también, de las peticiones que nos llegan por parte de los ciudadanos y de lo que vamos visitando, pues vamos priorizando pues, las tareas que tenemos que ir realizando. En el concepto global, ese parque está bien, estéticamente está bien, y es cierto que queda el tema de la noria, que en cuanto podemos también lo arreglaremos. Y como usted bien ha dicho, pues no está en uso por causa de protocolo de COVID. Muchas gracias.
Este ruego también oral se lo voy a hacer al concejal de seguridad, concretamente a las pistas que ven ustedes en la fotografía. Pero, perdón, de verdad sí. No quiero molestarle, pero es que solo hay una posibilidad de hacer un ruego oral. Sí, lo comprendo, pero si me permitieran que le hiciera estas manifestaciones, por lo menos, es por razones de seguridad. Normalmente, entre las 7 y las 9 de la noche, hay partidos de fútbol con más de 30 personas en esa zona. Y me gustaría que lo supiese para que pudiera mandar a la policía y haga las revisiones pertinentes para que no se utilice la pista y evitemos más contagios. Simplemente esa manifestación. Gracias. Bien. El concejal de seguridad toma nota de lo que comenta. Tomo nota, efectivamente. Gracias. Es turno ahora para Vox. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer al concejal de Turismo la contestación al ruego oral que al ruego anterior por escrito que nos ha hecho. Y brevemente le paso este ruego que se basa, les pongo los motivos. El 18 de agosto ya le presentamos unas peticiones de arreglo de lo que es el aparcamiento del Congreso en la Plaza Presidente Adolfo Suárez. Luego volvimos a hacerle prácticamente la misma solicitud el 21 de octubre. Donde le pedíamos arreglo de las losetas de mármol, que procediese al limpiado de paredes del jardín, todo eso. Sé que estuvieron trabajando, pero no se terminó. Entonces, pues volvemos en este a pedírselo, a pedirle que terminen de arreglar toda esa zona. Hay losetas de mármol en las escaleras que llevan más de un año caídas, que se limpien las paredes de dicha plaza, que se arregle la puerta de hierro que da acceso a la fuente, que se recupere el césped, la siembra, que se limpie la fuente. Gracias. Buenos días, señor Sevilla. Muchas gracias por el ruego. Sí, tenemos constancia de los escritos que usted ha presentado. La verdad es que es una plaza que, por su concurrencia, ¿no?, y por el tránsito que tiene, pues que se ve… Y, bueno, los defectos de forma que tuvieron en su construcción, pues llevaron a que sea una plaza que esté continuamente y que pueda tener algunos desperfectos. Además, en la legislatura anterior se procedieron a hacer algunas modificaciones, algunos cambios solicitados por los mismos vecinos, pero que esos cambios incluso duraron un día o dos días como máximo. En fin, como siempre digo, pues todo es susceptible de mejora. Cuando espero que en el pronto, porque estamos ahora con otras tareas, estamos realizando otras tareas tanto en Playa Mar como en El Pinillo, etcétera, podamos ir reparando. Me he sacado pues las actuaciones que hemos tenido estos últimos meses, ¿vale? Que, bueno, pues si hubiera que darle un importe, estaría en torno a unos 10.000 euros de limpieza, de retirada de barandillas, lo que son arreglos y reposiciones de baldosa, etcétera, etcétera. Pero bueno, habrá que seguir trabajando. No obstante, hace poco estuve en una visita con los vecinos de la zona y, bueno, pues también reconocieron también la labor de este equipo de gobierno en la mejora de la zona, pero lo único que hace eso es animarnos a seguir trabajando y a mejorando las condiciones de la zona. Muchísimas gracias. Por el Partido Ciudadanos. Sí, bueno, la pregunta va dirigida a la compañera Aida Blanes. El Sol ha vivido en 2020 el peor año turístico de su historia, con pérdida de 9,1%, una caída del 71% debido a la crisis sanitaria y económica provocada de 7,8 millones de llegadas de pasajeros al aeropuerto de Málaga, unos datos del todo preocupantes y que obligan a aunar esfuerzo por parte de todas las administraciones públicas, así como a estrechar la colaboración pública-privada al objeto de relanzar el sector turístico en cuanto a la pandemia vaya aminorando y el proceso de vacunación avance con paso firme. Del turismo depende el 90% de nuestra economía local. Es por ello que se hace indispensable el incremento de reuniones con los sectores más afectados por esta crisis en el municipio, tanto el hostelero como el hotelero. En común con entidades públicas también, y también para relanzar el turismo en Andalucía y en la Costa del Sol, y con ello a Torremolinos, en las diferentes ferias turísticas que se irán celebrando a lo largo virtual,
a causa de esta pandemia. Y por esto lo expuesto, ¿en qué línea para la reactivación del sector turístico y de qué manera participa la corporación en la elaboración de la estrategia conjunta con otros entes dependientes de otras administraciones públicas? Gracias. ¿Equipo de gobierno? Sí. Bueno, pues como hemos comentado en otros plenos, estamos trabajando en diferentes líneas de trabajo para, sobre todo, atraer un turismo desestacionalizado. Eso es algo que llevamos trabajando durante varios años, pero sobre todo para estar en la línea. Recordar, estamos trabajando en el sello de turismo seguro del ICTE, en el sello de elaborando planes de sostenibilidad turística, planes de accesibilidad turística, solicitando un sello de turismo familiar, estamos elaborando también el plan de turismo LGTBI, trabajando también en un gran proyecto en torno al Palacio y además también en una amplia agenda de eventos tradicionales y turísticos. Como trabajo con otras administraciones, aparte, bueno, como tú bien sabes, David, estamos solicitando también una reunión con la delegada de turismo en Málaga para hablar del interés turístico del Carmen, que se ha aprobado en este pleno y que además os agradezco a todos que hayáis apoyado. Trabajamos también con la Alianza de Municipios Turísticos para solicitar al Gobierno líneas de ayudas y planes enfocados a la recuperación del sector. Y colaboramos tanto con la Diputación como la Junta de Andalucía en todo aquello que traen a Torremolinos. De hecho, les tenemos también que agradecer especialmente a la Diputación y a Costa del Sol la participación en las ferias de turismo. Nos han puesto muchas facilidades, tanto para participar en la ITB en su formato con un stand y participaremos en Fitur en la medida que se nos presente. No sabemos todavía muy bien cuál va a ser el formato de Fitur. En cuanto a la colaboración público-privada, sabéis que trabajamos tanto con entidades y agrupaciones con las diferentes agrupaciones de hoteles porque creemos que tienen mucho que decir. En fin, el trabajo que nosotros seguimos haciendo apuesta, evidentemente, por la colaboración público-privada, apuesta también por el desarrollo de Torremolinos como un destino excelente y para eso también necesita que aprovechemos este tiempo en el que, por desgracia, el sector turístico está completamente parado para actualizarnos y para seguir mejorando todos aquellos protocolos y todos aquellos hitos que no podíamos desarrollar. Son de gran importancia para cuando salgamos de nuevo. La explicación, te animo a que sigas en la misma línea y trabajando por y para el turismo, que es lo importante. Sabes que me tienes a tu entera disposición como tenderte la mano para ayudar, la vas a tener sin ningún problema. Gracias y de nuevo y quisiera decir al alcalde que tengo un ruego oral, si no le importa que lo haga ya. Sí, adelante. Vale, pues el ruego es para el alcalde. Entonces, bueno, como de todo es sabido, ayer día 27 se celebró el Día de la Memoria de la Víctima del Holocausto y es por este motivo por el que me gustaría solicitarle que al término del pleno se pueda guardar un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del Holocausto, donde masacraron no solo a 6 millones de judíos, sino también a disidentes políticos, homosexuales, gitanos, negros, discapacitados físicos y psíquicos, y así como a prisioneros de guerra. Si le parece bien, al igual que se está haciendo ya en el Senado y en el Parlamento, en Comunidad Autónoma y en otro ayuntamiento, me gustaría solicitarle desde Ciudadanos y de manera institucional el Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto en el pleno ordinario del mes de enero, ya que esto no varía y siempre es el 27 de enero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Esta presidencia no tiene ningún inconveniente, todo lo contrario. Trasladaremos en hacer el minuto de silencio por todo el significado que tiene y trasladar a los portavoces
la propuesta de que en esta fecha el Pleno pueda tener un minuto de silencio y alguna declaración relacionada con un hecho muy triste, muy negro en la historia moderna, que no debemos olvidar. 6 millones de judíos fueron masacrados de forma sistemática, organizada, planificada, y es uno de los hechos más oscuros de nuestra historia que no debemos olvidar. Por eso, la labor del Museo del Holocausto en Israel hace una labor continua de recuerdo, y por eso, una vez más, el recuerdo y el apoyo a todos aquellos que sufrieron esa barbarie y a los familiares que han padecido los efectos de esa crueldad y odio ilimitado. Procederemos al minuto de silencio al final, antes de finalizar el pleno. Continuamos con el Partido Popular. En primer lugar, pensaba que este ruego se iba a contestar por escrito, pero no he recibido ningún escrito ni ninguna notificación al respecto. De todas formas, lo que queremos trasladar es, como todos sabemos, adaptándonos a ciertas restricciones, como pueden ser restricciones de movilidad, y algunas de ellas nos impiden realizar deporte en espacios cerrados. Superar ciertas situaciones cuando estamos encerrados y un poco evadirnos de toda esta situación que estamos padeciendo, tanto a nivel sanitario como a nivel económico, ¿vale? Entonces, nuestra propuesta y este ruego que planteamos al concejal de deporte, a la delegación de deporte, era la creación de una plataforma online que pensamos que ya se podría haber creado en su momento cuando sufrimos esa primera ola de esta pandemia, pero que solo se puso en funcionamiento por parte de los propios trabajadores y monitores del Patronato Municipal de Deporte. Entonces, por todo ello, creemos que aún metido en toda esta pandemia, por eso este grupo municipal plantea el siguiente ruego. En primer lugar, que se ponga en funcionamiento una plataforma online para que los monitores del Patronato Municipal de Deporte puedan continuar con esas clases, esas actividades que muchos usuarios no online, se adapten sobre todo a los horarios en los que más restricciones haya, y en tercer lugar, que ya que es un formato online, que los costes son diferentes a las clases presenciales, tengan unas tarifas especiales Equipo de gobierno. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, desearle a los compañeros que están enfermos y sus familiares llegado que se recuperen pronto, que esto es una cosa que cuando menos te lo esperas te pilla por sorpresa y nos queda lo que plantea el Partido Popular, decir que no tenía posibilidad de contestar por escrito desde que llegaste al acuerdo hasta ahora, así que aprovecho para contestarte oralmente aquí en el pleno. Cuando empezó la pandemia, estudiamos diferentes opciones de plataformas virtuales para pasar las clases presenciales a virtuales. No encontramos ninguna plataforma que se adapte a nuestras posibilidades ni a nuestros recursos, porque requería autentificación del usuario, no estaba muy elaborado todavía ese tipo de cosas, requería la contratación previa de servicios, sabéis que tenemos dificultades a la hora de asumir nuevos gastos. Por tanto, no solo los monitores no hicieron un trabajo voluntario de clase, sino que nosotros les propusimos que de forma organizada fueran haciendo sesiones pequeñas, que en este caso la suspensión de las clases presenciales se vuelva a hacer, y mejoraremos el formato, ese compromiso, eso es obvio. Respecto a las tarifas online, hay servicios que son muy económicos, pero casi todos los servicios económicos producen acceso a clases enlatadas, clases que ya están prediseñadas y que los usuarios pueden consumir. En este caso, lo que se pide es que sean los propios monitores los que propio del patronato, lo que den esas clases, con lo cual esas plataformas más económicas nos permiten estas posibilidades. Así que una vez estudiada toda la oferta que había en el mercado, entonces hicimos una estrategia. Si vuelve a producirse, mejoraremos lo que hicimos en su momento, pero no encontramos ninguna plataforma que se adapte, insisto, a las posibilidades y recursos que tenía el patronato y que tiene en su momento.
Gracias. Gracias por su respuesta. Desde aquí únicamente invitarle a que miremos hacia algunos lados, como es el caso de los ayuntamientos de Antequera o Benalmádena, o incluso todos los vecinos. Y recordar que esta propuesta que planteamos no solo tiene ya una función para los propios usuarios, que podrían completar pues la oferta que han venido disfrutando hasta el mes de marzo de 2020, sino también completar, con lo cual tendría un doble beneficio el ruego. Desde aquí proponerle una vez más que aún estamos a tiempo de poner en funcionamiento esa plataforma online, sobre todo si nos fijamos en ayuntamientos que lo están haciendo muy bien, como es el caso de Antequera. Gracias. Conocemos la experiencia de municipios vecinos, ¿vale? Hay algunas cuestiones que se pueden utilizar y otras que no. Es decir, si tú das una... Todas las clases no son susceptibles de ser clases virtuales. Ejemplo, pádel no es susceptible. La mayoría de las que son susceptibles de ser virtuales son aquellas que atañen sobre la condición física, mejora de la condición física. En este sentido, son las actividades de fitness. Para que no sea una clase unidireccional, sea bidireccional, existen muchas posibilidades de mercado, existen muchas dificultades para realmente trasladar el modelo presencial al virtual. De hecho, no hay ninguna instalación deportiva que las mantenga presencial. Sí es cierto que puede suponer en un momento determinado un aporte, un apoyo a ciertas clases. Sobre esta hipótesis y sobre los entrenamientos semidirigidos, fortaleceremos el programa de actividades del patronato. Siguiente ruego. Sí, hola, buenos días a todos. En primer lugar, decir que hemos accedido a que varios de nuestros ruegos sean respondidos por escrito y, por tanto, no se van a ser tratados en este pleno. Sin embargo, tengo que decir que la respuesta de la mayoría de ellos han sido bastante deficientes. No se nos ha dado la información que hemos solicitado. Incluso, en concreto, una de las respuestas se me ha dado un minuto antes de entrar a pleno. Pediremos que se aclaren esos ruegos y preguntas. El ruego que voy a tratar en el pleno es el siguiente. En el pleno ordinario celebrado el pasado día 26 de noviembre, se acordó por unanimidad iniciar la tramitación de un expediente de bases reguladoras para ayudas a los comerciantes a propuesta del señor Obadía, con la correspondiente consignación presupuestaria para los presupuestos del 2021... por importe de 600.000 euros. Visto que se ha prorrogado automáticamente los presupuestos del 2020 para el año 2021 y dada la situación de precariedad que están sufriendo nuestros empresarios y comerciantes debido a la situación económica generada a raíz de la crisis de la COVID-19, rogamos que se realice una modificación de crédito presupuestario a fin de dotar económicamente de dicho acuerdo plenario de 26 de noviembre, sin tener que esperar a la aprobación de los presupuestos 2021. Gracias. Equipo de Gobierno. Bueno, como ustedes saben, porque hemos tenido ya alguna reunión sobre este tema, los presupuestos 2021 están en elaboración. Su dificultad también la conocen, porque no solo son unos presupuestos, en el caso de este ayuntamiento, que por los que se va a regir la gestión diaria de los recursos que tenemos, sino que seguimos arrastrando unas obligaciones históricas que tienen que tener su encaje en el presupuesto. Entonces, el presupuesto tiene que ser entendido como un todo. El presupuesto tiene que enseñar pues el proyecto de ciudad para el año en curso, en este caso sería el 2021, y tiene que ser entendido como un todo. Hacer ahora una modificación presupuestaria para incorporar una partida no menor, porque estamos hablando de 600.000 euros, sería como hacer el trabajo doble. Y mientras estamos haciendo ese trabajo, pues lo realmente importante, que es tener el presupuesto en su totalidad, se retrasaría más, porque son las mismas personas las que tendrían que trabajar en ambos asuntos. Entonces, personalmente, pienso que desde el punto de vista práctico,
práctico y teniendo en cuenta el estado de avance en el que está el borrador de presupuesto, no merece la pena desde el punto de vista práctico, pero desde el punto de vista político, que es para lo que estamos aquí, creo que realmente tampoco, puesto que el presupuesto debe ser votado en su integridad completamente y con la visión de conjunto del proyecto de gestión de los recursos anuales que se quiere trasladar. Entonces, creo que en este caso lo mejor es tener un poco de paciencia, esperar a que se traiga aquí el borrador de presupuesto, pero no obstante, saben ustedes que mi compromiso es facilitárselo a los grupos en cuanto esté elaborado, sin ni siquiera esperar a la comisión informativa, sino ir trabajando ya sobre el borrador. Y en ese momento, pues esta partida, el compromiso es de incorporarla, es el compromiso que se asumió en noviembre, se está trabajando para precisamente incorporarla y cuando llegue el momento, pues se votará y entonces ustedes podrán pues votarlos a favor o votarlos en contra, pero tengan en cuenta que si lo votan en contra estarán votando en contra de lo que hoy nos están solicitando y ese es el matiz político que yo creo que es importante y que los presupuestos tienen que ser votados en su conjunto porque es que si no se desvirtúa precisamente el proyecto del equipo de gobierno que en este caso quiere reflejar en esos presupuestos que se están elaborando. Muchas gracias, señora Tocón, por su respuesta. Paciencia no es lo que pueden permitirse ahora mismo nuestros empresarios y nuestros comerciantes. Nuestros empresarios y nuestros comerciantes necesitan una ayuda urgente ya. Le estamos pidiendo que realicen una modificación presupuestaria que realizan ustedes casi a diario. Casi a diario vemos cómo ustedes realizan modificaciones presupuestarias moviendo unas partidas con otras y no entendemos por qué no pueden hacer lo mismo dada la urgencia y la necesidad que están sufriendo nuestros empresarios y comerciantes con esta partida de ayuda, que a mi entender tampoco es suficiente. Le puedo enumerar Ayuntamiento de Fuengirola, a presupuesto del 2021 aprobado, con 1,5 millones de euros en ayudas al comercio, Marbella, 2,2 millones de apoyo directo hotelero a Laurín de la Torre, Estepona, Málaga, la Diputación. Hasta el Gobierno de la Nación tiene ya aprobados unos presupuestos 2021 después de haber prorrogado durante dos años los presupuestos anteriores, todos acordes con las circunstancias de crisis económica y de emergencia sanitaria y de pandemia. Sin embargo, aquí hemos prorrogado unos presupuestos. Llevaremos, imagino, para el 2021 los presupuestos 2021. De aquí a que se lleve, que se apruebe y que sea efectivo, nuestros empresarios no pueden esperar a esa partida. Por eso les ruego que hagan un esfuerzo y que intenten hacer una modificación presupuestaria para ayudar a nuestros empresarios y comerciantes. Gracias. Yo también tengo que recordarle que Torremolinos no es Fuengirola, ni Benalmádena, ni Málaga. Torremolinos tiene una situación histórica de deuda que tiene que estar contemplada en los presupuestos y que hace que cada mes tengamos que destinar más de 1 millón de euros de liquidez a pagar deuda que ustedes generaron. No es una deuda imputable a la gestión de este equipo de gobierno. Eso lo saben los ciudadanos, porque a mí ya me duele la boca de explicarlo. El problema de este ayuntamiento no es a nivel presupuestario, es a nivel de liquidez. El problema de este ayuntamiento es que los ingresos ordinarios que se recaudan no dan abasto para pagar los gastos ordinarios, que es lo que pasa en Fuengirola, en Benalmádena, en Málaga, en todos los ayuntamientos que usted ha mencionado, sino que aquí se destinan, porque así lo establece la ley, en primer lugar a pagar nómina, a pagar deuda, luego a pagar nómina y en tercer lugar a pagar a proveedores. Los proveedores son los últimos en cobrar por ley. En todas partes. El problema es que en este ayuntamiento, debido a la cantidad de recursos que tienen que destinarse a pagar deuda, cuando le llega el turno a los proveedores, pues prácticamente la caja está vacía. No hay problema presupuestario, hay problema de liquidez. Y eso no se puede arreglar con unos presupuestos, porque el presupuesto no pinta el dinero. La concejala de Hacienda no pinta el dinero, señora Manoja. El dinero se tiene que recaudar a través de los impuestos y de los tributos que tienen los ayuntamientos y a través de las fuentes de financiación que tienen los ayuntamientos. Si ustedes quieren de verdad ayudar a los que están ahí fuera, lo que tienen que hacer es apoyar a este equipo de gobierno cuando trae, por ejemplo, un plan de ajuste para solicitar unos fondos de ordenación o cuando tengamos que traer otro plan de ajuste para solicitar la refinanciación de la deuda con la Seguridad Social. Ese es su momento de ayudar a este equipo de gobierno y de una forma indirecta estarán ayudando también a los empresarios, porque la mejor forma que tiene este ayuntamiento de ayudar a los que están ahí fuera es pagando, y para pagar
No necesitamos unos presupuestos, necesitamos liquidez, que es la que no tiene este ayuntamiento. Lo he explicado muchas veces, señora Manoja. Claro que los empresarios lo están pasando fatal y, por supuesto, que somos conocedores, pero es que, por desgracia, este ayuntamiento no parte de la situación de saneamiento económico del que parten otros ayuntamientos del entorno. Y eso no es imputable a este equipo de gobierno, es imputable a su gestión cuando ustedes gobernaban. Y, por tanto, yo no le puedo decir otra cosa a los empresarios, solo que este ayuntamiento no está en la situación de otros del entorno. Y estamos haciendo lo máximo que podemos para ayudar a las familias. Ahora mismo, en la siguiente ruego o pregunta que plantean ustedes, se va a hablar de una línea de emergencia COVID. A esa línea de subvención pueden optar los comerciantes también, puede optar cualquier persona. Cualquier persona que esté en una situación de necesidad. Es una línea genérica, no voy a entrar en el tema, porque, pero este ayuntamiento está haciendo cosas en la medida de sus posibilidades. Es que milagros no podemos hacer, señora Manoja, yo no pinto el dinero. El dinero entra vía recaudación. Si la recaudación se ve mermada, si lo primero que se tiene que pagar es deuda y, lo último, los proveedores, pues cuando le llega el turno a los proveedores, lamentablemente este ayuntamiento no tiene músculo para poder cumplir con las obligaciones que tenemos con ellos, y ese es el gran problema de este ayuntamiento. Por supuesto, teniendo toda la solidaridad con los que están ahí fuera, pero nuestra obligación es gestionar los recursos que tenemos y no endeudarnos más para llegar a donde no nos lo podemos permitir, y ese es el caso, eso es lo que usted está planteando realmente en esta propuesta, que yo creo que además políticamente no tiene ningún sentido, porque cuando lleguen los presupuestos aquí, ustedes tendrán la oportunidad de votarlos a favor. No quieran adelantar ese momento. Estén al lado del equipo de gobierno cuando traiga unos presupuestos con medidas de lucha contra el COVID, que eso es lo que vamos a hacer y en eso se está trabajando. Siguiente ruego. Sí, gracias, señor alcalde. Torremolinos es único, desde luego. Y recursos económicos y liquidez hay para lo que queremos, para Casa María Barrabino, para alquileres sin uso, etcétera. Pero bueno, el pasado 18 de enero finalizó el plazo para que los torremolinenses que están sufriendo las consecuencias de esta crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19 solicitasen en la Delegación de Servicios Sociales y Vivienda una ayuda económica de apoyo a las familias por el COVID. Para dichas ayudas, este ayuntamiento destinó la cantidad de 350.000 euros. Vista la gran demanda que han tenido estas ayudas por parte de todos los vecinos de Torremolinos, creemos insuficiente tanto el importe destinado como el plazo habilitado para solicitar dichas ayudas, porque fue un mes y fueron muchas las personas que acudieron a este ayuntamiento, a la Delegación de Asuntos Sociales, bueno, pues generando las colas que creo que todos hemos podido ver en la puerta de esta Administración. Es por eso que el Partido Popular presenta el siguiente ruego. Que desde la Delegación de Servicios Sociales y Vivienda se habilite un nuevo plazo para poder acceder a estas ayudas que han sido tan demandadas por todos los torremolinenses. Y, segundo punto, que se amplíe el crédito disponible para estas ayudas, ya que hay partidas presupuestarias que seguramente se prevean que no se vayan a ejecutar del presente ejercicio y que se podrían destinar para dichas ayudas. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. Modificaciones presupuestarias, ampliaciones de crédito, pero vamos a ver. Pero si es que nada más que piden dinero, pero no dicen por qué no lo hay, ¿eh? No lo dicen. Fíjese, porque nosotros desde Servicios Sociales estamos muy cerca de la gente, fíjese si somos conscientes de lo que necesitan. Pues los tenemos ahí todos los días, muchas personas, como cualquiera de nosotros, nos puede ocurrir en cualquier momento, que se están viendo pues agotados por la realidad que están viviendo. Y lo que te rondaré, Morena. Porque veremos a ver dentro de unos meses, cuando la gente se enfrente y tenga que enfrentarse a los pagos del alquiler, de la hipoteca, de la energía que consumen. Vamos a ver lo que nos vamos a encontrar. Mirad, este dinero que se puso encima de la mesa para que le llegara a la gente de Torremolinos, se puso porque teníamos un compromiso con los ciudadanos de Torremolinos.
y rebuscamos todo lo que pudimos rebuscar. Hemos hecho un esfuerzo ingente para poder encontrar esa posibilidad. Y hemos puesto delante, para que la gente lo pueda solicitar, estos 350.000 euros, con ese compromiso que teníamos, que habíamos hecho como una reserva de 500.000 euros para lo del COVID. Pero es que también hemos puesto y hemos dado dinero a las asociaciones que están cerca de la gente y que también tienen que colaborar. Nos hemos puesto todos en marcha para que, hasta llegar a esos 500.000 euros que hemos podido encontrar, ponerlo a disposición de la gente, de los que más lo necesitan. El tiempo ha sido de un mes. Y la cantidad, 350.000 euros. Ahora estamos en otro ejercicio económico. Ahora podemos, en los presupuestos de este ayuntamiento, encajar, si es que los apoyan ustedes, claro. Porque a lo mejor nada más venimos aquí a decir, amplíen el crédito, hagan modificaciones. ¿Ya? ¿Pero de dónde? Porque es que la estabilidad del conjunto depende de lo que entra y sale. Con lo cual, al final hay que ser responsable y ver, cuando se aprueban esos presupuestos, que haremos unos presupuestos con responsabilidad y serios, para que esto en su conjunto no se venga abajo. E intentaremos, seguro, como lo hemos hecho hasta ahora, de encontrar, como sea, toda la cantidad de dinero posible para que le llegue a las familias de Torremolinos y sufran lo menos posible. Pero que sepáis, y yo creo que todos somos conscientes, de lo complejo que es y de que nos podemos encontrar en una situación que nos falta liquidez para poder ayudar a la gente. Y a lo mejor hay que preguntarse, o habría que preguntar a aquellos que pensaban que es que esto no iba a pasar nunca. ¿Qué pensaban? ¿Que el despilfarro en otros momentos, antes o después, no nos iba a pasar factura? Por eso hay ayuntamientos que pueden dedicar determinada cantidad de posibles a ayudar a su gente. Y yo, cuando estoy ahí con mis compañeros de Bienestar Social, muchas veces nos miramos con tristeza unos a otros diciendo, madre mía, lo que pueden hacer en algunos sitios que no podemos hacer nosotros. ¿De quién será la culpa? Porque si aquí hay una deuda, o ha habido una deuda, de 100 y pico millones de euros, díganme ustedes a mí si no podría yo ayudar a la gente de Torremolinos con ese dinero. Si no podía yo encontrar un recurso habitacional a todas esas familias de Torremolinos que dentro de unos meses lo mismo se encuentran en la calle de sus casas. Hombre, basta de bromas ya. Lo que tienen que hacer es apoyar los presupuestos serios, de los que estamos aquí trabajando precisamente para que la gente no sufra. Eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias. Sí, gracias, señor Carajo, por su intervención. Pero desgracia la que tenemos actualmente, y no hablemos de despilfarro, ni de liquidez, ni deuda heredada, ni si es del socialista, si eres del Partido Popular, si en otros municipios. No, aquí no entra ese debate. Aunque ustedes reincidan todas las sesiones plenarias en lo mismo, no entra ese debate. Estamos hablando de la desgracia de los vecinos de Torremolinos, de la situación económica que están pasando muchas familias y que han estado esperando un mes en la puerta con colas que llegaban al cuartel de la Guardia Civil. Seguramente, espero que no me lo niegue, seguramente muchas de las partidas existentes en el presupuesto que se acaba de prorrogar del año 2020, que se ha prorrogado del 2021 automáticamente, de la Delegación de Cultura, de Turismo, sobre todo si hablamos de promociones, viajes, eventos, etcétera, que vemos a diario decretos de suspensiones, porque es lógico, es evidente, no se podrán realizar. Y, por desgracia, muchos torremolinenses seguirán acudiendo a las puertas de este ayuntamiento para pedir ayuda. Eso estamos convencidos, ¿no, señor César Carrasco? Quizás para verano esté la cosa mejor y sean menos los torremolinenses que estén pasando calamidades. Pero claro, tampoco se cree usted que ayuda mucho los mensajes de su presidente, del señor Sánchez, bueno, del presidente de todos los españoles, donde dice que España no podrá recibir visitantes este verano,
que aprovechen esos empresarios en hacer reformas en sus locales. Así, desde luego, no vamos a solucionar la situación. Pero bueno, entendemos que ahora es el momento de no perder el tiempo ni en doblar el trabajo, como dice la señora Tocón. ¿Realmente la situación no lo requiere? Yo creo que sí, creemos que sí. Es el momento de estudiar detenidamente las partidas que actualmente están prorrogadas, que se prevén que no se van a utilizar, y de llevar a cabo, pues, otra vez esa iniciativa que tuvieron, que la vimos muy bien y que estuvo fantástica, porque ha servido de alivio para muchas familias de nuestro municipio y que tanta repercusión y aceptación han tenido. Solo eso. Yo creo que no es el momento de hacer política. Nosotros no lo vamos a hacer, vamos a pedir y vamos a estar siempre del lado de nuestros vecinos y defendiendo lo que entendemos que son los intereses de todos ellos. Punto. Muchas gracias, señor César. Siguiente ruego. Sí. Sí, perdón. Y dale, si se están haciendo los presupuestos, si es que es ahí donde hay que hacer eso y donde hay que hacer esa previsión, hombre, y hay que hacerlo considerando que puede ocurrir mañana. Pero claro, todavía no se entera de que para el verano, que le estoy diciendo que para el verano lo mismo es peor, que a lo mejor de forma sanitaria, a lo mejor tenemos un arreglo, pero que el problema económico que se va a plantear para los ciudadanos de Torremolinos, es tremendo. Y en el verano lo mismo es peor. Entonces, habrá que plantear con seriedad esos presupuestos que ojalá ustedes apoyen, y no se pongan de lado. Y, desde luego, lo que hay que hacer es que todos a una nos pongamos a trabajar en la imagen de Torremolinos, que algunos por ahí se dedican a meterse con o a criticar el estado de nuestras playas, nuestros tal. Ahí es lo que tenemos que hacer. Dedicarnos a apoyar el negocio que es prioritario para Torremolinos, especialmente la imagen hacia afuera, y también buscar los recursos necesarios, sabiendo las necesidades reales que tienen los ciudadanos de Torremolinos, el presupuesto. Muchas gracias. Siguiente ruego. Sí, es un ruego oral. Va dirigido al señor Carrasco, que ya sigue sentado. Antes de nada, me gustaría decir que entiendo que lo que le caracteriza a este equipo de gobierno es la hipocresía. Hablan ustedes constantemente de deuda heredada después de que han pasado tantos años y, sin embargo, gastan y gastan en sueldos innecesarios y despilfarran. En fin. Señor César, todos los aquí presentes y los que nos están viendo somos conocedores de la gran labor que realiza el Comedor Social Emaús a diario, entregando unos 200, ahora mismo ya van por 280 comidas todos los días a usuarios, la mayoría de estos derivados por parte de este ayuntamiento. Seguro que muchos de ustedes lo sabrán, algunos no. Les quería enseñar cómo se cocina en el Comedor Social Emaús. Me imagino, señor Carrasco, que usted lo habrá visto. Tienen dos fuegos para cocinar para 280 personas. A esto hay que añadir las colas que se suceden a diario, que perjudican a todo el entorno, a toda la calle, a los vecinos y a los comercios de la zona. Las escaleras que hay de acceso antes del ascensor y las escaleras al primer piso cuando el ascensor está roto, que suele ser muy a menudo porque es un edificio bastante antiguo, la ausencia de una carga y descarga específica para ellos cuando van a descargar su mercancía o cuando van a recoger los menús, los 90 menús que recogen, que reparten a diario a domicilio, cuando no les salta la luz del comedor. Son muchas las necesidades y los inconvenientes que tienen a diario desde el comienzo de la crisis. El comedor social están desbordados, usted lo sabe bien, porque su delegación está también desbordada. Y, sin embargo, son ellos los que a diario dan de comer a los vecinos de nuestro municipio que realmente lo necesitan.
es necesaria una solución a corto plazo, pero a corto plazo de este problema. A corto plazo significa no cuando se haga el edificio multiuso dentro de un año, dos años, no sabemos cuándo, o cuando se saque una concesión de una posible concesión de una caseta. Es necesario una solución de espacio urgente para el comedor social de Emaús, un espacio donde no se perjudique a los vecinos y a los comercios, un espacio más amplio por razón de las medidas COVID y, por supuesto, un espacio más accesible. No le estamos pidiendo dinero, le estamos pidiendo voluntad. Gracias. Bien, me alegro que me preguntes este tema y que además me hables de este tema. Nos hemos reunido hace muy poquito con ellos. Yo creo que la semana pasada veníamos hablando ya del asunto porque desde la delegación se estaba buscando ya, se veía venir esta situación y estábamos buscando ya soluciones. No solamente por la necesidad que tienen, sino porque es verdad que tal vez en un centro de una ciudad pues no sea el lugar tal vez más adecuado, ¿no? Por la visibilidad que tienen las personas que se ven en la situación de tener que recurrir a este recurso, ¿no? Es un tema que estamos hablando, es que está encima de la mesa. Es que, vamos, te puede dar fe alguno de los que estamos aquí porque hemos estado hablando con ellos hace muy poquito precisamente del tema. Y en esas soluciones o en esa conversación en la que hemos estado hablando con ellos, estamos en la búsqueda a corto, a pronto plazo, para resolver y darle solución al asunto. Es nuestra intención. Pero que eso de que no cuestan dinero las cosas sí cuestan dinero. Lo vamos a buscar donde sea y vamos a hacer todo lo que sea. Y vamos a implicar a todos los que hagan falta para resolver el problema. Pero las cosas cuestan dinero, porque si hay que poner a disposición un lugar adecuado, ese lugar adecuado es un espacio que costará dinero y habrá que habilitarlo, etcétera. Es decir, las cosas cuestan dinero. Y nosotros hemos apoyado a Emaús siempre en todo lo que hemos podido. Hasta este año, pues sabéis que a través de las conversaciones, a través de la búsqueda de fondos, hemos conseguido que tuviesen 15.000 euros más de la aportación que se le daba desde el ayuntamiento, sin retrasos. Retrasos que sí los planteaba la Junta de Andalucía, cuando les dijo que les iba a dar lo que venía dándole otros años, y no solamente no ha subido la cantidad, sino que se le ha dado al final. Y han estado prácticamente todo el año 2020, con toda la problemática, con el miedo, porque así me lo reflejaban ellos y así me lo han trasladado, con el miedo de que no iban a recibir las cantidades, porque inicialmente se había pasado de 60.000 a 6.000 euros en la provincia de Málaga. Eso me decían ellos, o por lo menos de conversación. No tengo yo papeles para verificar, pero eso en la conversación hablada. Ahora, es verdad que finalmente se les ha dado el dinero que se daba otros años, el mismo. No se le ha aumentado. Aquí en el ayuntamiento, nosotros, de alguna forma, haciendo gestiones, pues hemos podido conseguir un poquito más de recursos. No solamente eso, sino que hemos implicado a Emaús en todos esos, en esas actuaciones que hemos hecho a nivel conjunto entre todas las asociaciones de carácter social, de tal forma que aquellos alimentos que no podían hacerse en lotes, pues siempre se entregaban a Emaús. Claro que tienen un problema de espacio, claro que lo tienen. Y hay que encontrar una solución. Y en eso estamos. O sea, estamos hablando con ellos precisamente para que a corto, yo me comprometí con ellos a darle una solución. No sé si podrá ser factible, le gustará o no, pero yo me comprometí con ellos a que le iba a dar una solución a corto, a medio, y ya veríamos si es posible darlo también. Con lo cual, vamos a ver, estamos precisamente en ese trabajo de encontrar la solución, hablándola con ellos, porque a lo mejor ellos no están dispuestos a estar en cualquier lugar, porque tiene que cumplir unos requisitos, tiene que, etcétera, el lugar donde estén tiene que tener una habilitación determinada, porque luego ellos necesitan unos permisos determinados para ejercer la actividad. Es decir, pero estamos trabajando, de verdad, para conseguir paliar un poco ese problema y, efectivamente, que estos ciudadanos que tienen que acercarse a este recurso, porque no les queda otra, porque, efectivamente, nadie le gusta ir a un sitio donde bueno, pues no se encuentra cómodo por la imagen que pueda dar, pues encontrar un lugar donde estas personas pues se puedan encontrar más cómodos. Muchas gracias. Sí, el último está ruego oral y va en relación a la moción que la señora Belina presentó en el orden del día como declaración, como declarativa, como moción declarativa. Nuestra intención era haberlo incluido como enmienda, pero no se presentó en tiempo y forma y por eso lo llevamos a ruego.
La intención es que dentro de ese acuerdo, bueno, pues se estudie y por parte del equipo de gobierno se plantee la opción de iniciar la tramitación de un expediente de bases reguladoras de ayuda a los centros educativos de Torremolino y a las AMPAs para la adquisición e instalación de filtros HEPA y medidores de CO2 con la correspondiente consignación presupuestaria para el 2021. Presupuesto que estaremos esperando impacientes para estudiárnoslos con lupa, porque ya han sido varias las reuniones que hemos tenido la señora Tocón para verlo y no ha sido posible porque no tiene todos los presupuestos de las delegaciones, tal y como ya ha comentado. Está esperándolas todavía. Espero que ya eso ya se haya subsanado, ya los tenga y estén trabajando en ello. Dadas las recomendaciones que por parte del Gobierno central y que los técnicos del Ministerio de Salud para los espacios cerrados de alta concurrencia, como son en este caso los centros escolares, sobre los sistemas de climatización y ventilación, como medida preventiva ante la COVID-19. Por eso proponemos la consignación de una partida que no es muy grande, pero entendemos que puede paliar algo las consecuencias, de 100.000 euros para tal fin. Muchas gracias. Bueno, ustedes esperan impacientes los presupuestos, pero se ve que han tirado la toalla con que la Junta de Andalucía cumpla trayendo esta medida a los colegios, porque no hace ni media hora que hemos aprobado aquí solicitarle a la Junta de Andalucía que, si ustedes han valorado en 100.000 euros, que 100.000 euros en el presupuesto de la Junta de Andalucía, me dirán ustedes lo que significa para ayudar a los centros educativos de Torremolinos, y media hora después están tirando la toalla, o sea, dan por hecho que la Junta de Andalucía no va a cumplir y pretenden que lo pague el Ayuntamiento. Yo lo único que les puedo decir es que tendremos en consideración esta propuesta, dando ya por hecho que ustedes ya me están adelantando que la Junta de Andalucía no va a hacer nada. Eso es lo que yo leo entre líneas de esta propuesta hecha media hora después de pedírselo a la Junta de Andalucía. En fin, lo tendremos en cuenta para los presupuestos y ya tendrán ustedes la oportunidad de votar los presupuestos. Señora Tocón, desde el afecto que le tengo, que créase que es mucho, pero entiendo que no ha leído, no ha entendido o no ha escuchado mi intervención. La señora Belina ha explicado perfectamente el sentido de la moción y la solicitud y la instancia a la Junta de Andalucía. Y yo en mi intervención he dicho que instar a la Junta de Andalucía entiendo que era agotar el último cartucho. Porque en otros municipios se está trabajando en esto y se está instalando ya con recursos propios. Porque aquí se sacan recursos para otras cosas, haya presupuesto, no haya presupuesto prorrogado o elaborándose, pero no para otras. Y esta iniciativa es para modificar una partida o consignar una partida en el próximo presupuesto para llevar a cabo esto. Pero no entremos otra vez en el mismo debate, es simplemente ponerse manos a la obra y llevarlo a cabo, pues, con un acuerdo con los centros educativos, con los directores del centro, con las AMPA, etcétera. Se puede hacer. Y nosotros estamos pendientes de ese presupuesto, impacientes, para estudiarlo con lupa y taquígrafo, pero le puedo asegurar que lo miraremos muy a fondo, que no por poner ustedes aquí entre la espada y la pared, va a tener usted, que nosotros trabajaremos tranquilamente para estudiarlo a fondo. Muchas gracias. Yo he entendido perfectamente lo que ha dicho la señora Belina y también lo que ha dicho usted, pero también es verdad que ustedes permanentemente intentan en este pleno instrumentalizar las necesidades de los más vulnerables en contra de la gestión de este equipo de gobierno. No voy a repetir más veces que este ayuntamiento está en una situación muy, muy comprometida económicamente y no por la gestión de este equipo de gobierno, y no me voy a cansar de repetirlo. Con lo que ustedes se gastaron en entradas a la ópera, a la zarzuela y a los toros, nosotros podríamos poner muchos filtros en los colegios, podríamos dar muchas ayudas a los comerciantes, podríamos incrementar las ayudas de emergencia, pero la realidad es que de la caja de este ayuntamiento lo primero que se paga al mes, la realidad es que lo primero que se paga el día 1 de cada mes es más de 1 millón de euros a deuda de hace 20 años. Esa es la realidad. Y cuando se ha pagado todo lo que se tiene que pagar, pues entonces se puede, con lo poco que queda, destinar a estas necesidades, que no dejan de ser necesidades. En eso sí comparto el fondo de la cuestión, pero me parece que ustedes instrumentalizan una y otra vez en este pleno y escenifican una situación que no es la que ocurre. Este ayuntamiento, por desgracia, no está en la misma situación de partida que otros ayuntamientos de nuestro entorno. Y no me voy a cansar de decirlo, por mucho que usted
me diga que soy una pesada, lo que quiera decirme, porque es que hay que explicárselo a la gente. Lamentablemente, cuando aquí se invitaba a la gente a los toros gratis, nadie, que yo sepa, nadie en este pleno dijo, vamos a pensar que en el futuro nos puede venir una pandemia y gastándonos este dinero no vamos a tener dinero para ayudar a los necesitados. ¿A que nadie lo dijo en este pleno? Pues a lo mejor, si se hubiera guardado ese dinero pensando en el futuro, no estaríamos en la situación en la que nos vemos hoy en día, lamentablemente. Pero, en cualquier caso, yo insisto que todas las propuestas que se están presentando por los distintos grupos para la elaboración de los presupuestos se están teniendo en cuenta, pero los presupuestos tienen unas prioridades porque así lo establece la ley y de ahí no nos podemos salir. Y, al final, el trocito de pastel, como se le explica a los niños en el colegio, el pastel se divide en las partes que son obligatorias por ley, entre las que está hacer frente a la deuda, hacer frente, lógicamente, al capítulo 1, a las empresas municipales, porque son las que prestan el servicio más directo a los ciudadanos. Y el trocito de tarta que queda, que es muy pequeño, se tiene que destinar a todas estas ayudas. Y ahí será donde tengamos que ponernos de acuerdo. Y cuando venga el presupuesto, ustedes podrán apoyarlo o hacer como han hecho hasta ahora, votarlo en contra. Pero cuando voten en contra, si es que lo hacen, sepan y sean conscientes, los ciudadanos, que estarán votando en contra a todas estas ayudas que estarán incorporadas en los presupuestos. ¿Algún otro ruego? Bien, pues muchas gracias. El pleno de hoy se ha celebrado a través del sistema telemático. Quiero agradecer y felicitar al Departamento de Informática y a los trabajadores de esta casa que han permitido que se pueda celebrar. Sí, sí, por supuesto. Quería, antes del minuto de silencio, agradecerles por la complejidad, también a los medios de comunicación, a Torremolinos Televisión, porque, bueno, no sabemos la dificultad técnica que lleva esto. Y creo que el pleno se ha podido celebrar técnicamente en condiciones adecuadas y por eso el agradecimiento de esta corporación a los trabajadores. Vamos a realizar ya el minuto de silencio y se dará por terminada la sesión. Bueno, pues acabamos de finalizar este pleno ordinario del mes de enero. A mí me gustaría, en primer lugar, enviar un mensaje a todos los torremolinenses que en este momento pues están enfermos o están confinados, mandarles un mensaje de ánimo y también animar al resto de nuestros vecinos a que sigamos cumpliendo con las normas de distancia y de seguridad. Creo que ahora mismo mantenernos a salvo, mantener a salvo a las personas y a nuestras familias que nos quieren y que están a nuestro alrededor es uno de nuestros principales empeños y fundamentalmente porque cumpliendo vamos a ayudar a que se mantenga lo máximo posible la economía de nuestro municipio, evitando medidas mucho más restrictivas y limitativas de la movilidad. Así que haciendo este llamamiento general a que todos sigamos comportándonos como nos hemos comportado durante la pandemia, me gustaría analizar brevemente lo que ha ocurrido hoy en este pleno, un poco atípico, en el que ha habido algunos concejales que han tenido que seguirlo desde sus casas por situaciones de enfermedad y de confinamiento, y otros hemos podido estar aquí, en el que, bueno, no hemos visto que haya ningún asunto que tenga que ver con la gestión del Gobierno, porque
estamos a finales de enero, no hay ni siquiera un presupuesto de borrador. Desgraciadamente el equipo de gobierno sigue sin hacer sus deberes y lo más importante que hay que destacar es esa solicitud de el reconocimiento de la festividad, procesión y la misa de la Virgen del Carmen como una fiesta de interés autonómico para que sea reconocido por la Junta de Andalucía. Evidentemente de gran importancia para todos nosotros, evidentemente para todos los que somos de Torremolinos y para todos los que sentimos a la Virgen del Carmen, muy importante, pero desgraciadamente eso no viene acompañado de medidas para paliar desgraciadamente los efectos que está teniendo la pandemia en nuestro municipio. Un mes más, las mismas contestaciones, un mes más, los mismos argumentos, y es el carácter impeditivo que tiene la deuda que tiene contraído este ayuntamiento. Yo creo que cuando los vecinos vean el pleno y vean que no hay ningún argumento, que se sigue siempre diciendo lo mismo, pensarán en las bochornosas noticias que tenemos que escuchar casi reiteradamente sobre despilfarros, nuevos sueldos y nuevos amigos que cobran del Ayuntamiento de Torremolinos con el único requisito de que son militantes del Partido Socialista o de alguno de los grupos que sostienen al Gobierno. Fíjense ustedes cómo para eso no se recurre a la deuda y, por supuesto, tampoco se recurre a hablar de la gestión del Partido Popular. Yo creo que el que sigue utilizando esos mismos argumentos para evitar poner todos los recursos a disposición de los torremolinenses en estos difíciles momentos económicos, en estos difíciles momentos sociales y, por supuesto, sanitarios, lo único que hace es retrasarse aún más. Si hay dinero para pagar sueldos para los amigos, no hay dinero para los empresarios y para las personas más vulnerables en Torremolinos. En definitiva, los plenos se están convirtiendo en el día de la marmota en Torremolinos, en el que, ante la falta de acción y ante la falta de liderazgo político del equipo de gobierno, lo que nos encontramos son con esos argumentos manidos y de gente que parece que ha tirado la toalla y que es incapaz y se siente incapaz de gestionar, de gobernar y de presentar un presupuesto. En el pleno de hoy se han abordado principalmente cuestiones relacionadas con la pandemia que estamos sufriendo, porque esa es la preocupación del equipo de gobierno en particular, pero de toda la corporación en general, y por tanto este pleno ha sido más corto de lo habitual porque nos hemos ceñido a lo verdaderamente imprescindible y urgente, principalmente relacionado con los temas del COVID. Pero sí que ha habido un asunto de especial trascendencia y relevancia para nuestra ciudad, como es la solicitud de la festividad de la Virgen del Carmen como fiesta de interés de Andalucía. Recordemos que esta festividad de la Virgen del Carmen para nosotros es uno de los principales hitos, no solo tradicionales de interés popular y de gran devoción, sino también como uno de los principales elementos identitarios de nuestra promoción turística, que queremos de esta forma también contribuir a que este día tan especial para la ciudad y para su hermandad y para todos los seguidores de esta fiesta, no solo de Torremolinos, sino también de toda la provincia y hasta de fuera, pues sea más especial todavía. Y el pleno de hoy ha acordado, por tanto, la solicitud del reconocimiento de la festividad de la Virgen del Carmen como día, como fiesta de interés de Andalucía. Creemos que es muy viable esta aprobación, puesto que no cabe duda a ningún andaluz que si se habla de turismo en Andalucía hay que hablar de Torremolinos, y si se habla de Torremolinos hay que hablar de la Virgen del Carmen. Creo que no le cabe duda a nadie, desde luego a ninguno de los torremolinenses, pero creo que tampoco a ninguno de los andaluces, y entonces es de justicia. Además, creemos que va a ser un activo turístico muy importante este reconocimiento, que nos va a permitir también tener este reconocimiento en la carta de presentación de la ciudad de Torremolinos y de la Delegación de Turismo y Tradición, en este caso, que ha sido la encargada
de elaborar la memoria, una memoria muy completa que además tengo aquí, que he estado leyéndola y que es una memoria que de verdad que merece la pena ser leída por todos los torremolinenses. Yo creo que si algo ha primado en el pleno de hoy, tanto por parte de las propuestas del equipo de gobierno como por parte de los ruegos, preguntas y otras propuestas de la oposición, es el sentido unánime o la sensación unánime que tenemos todos y todas de que tenemos que hacer todo lo posible para paliar en Torremolinos los efectos del COVID. Creo que en este sentido han ido dirigidos muchos de los ruegos de la oposición, está yendo dirigido mucho del trabajo que estamos haciendo en el equipo de gobierno, tanto en ayudas directas a las familias como en búsquedas de opciones para los empresarios, a través de información a la gente que está en ERTES y a los desempleados, a través de la orientación laboral a los desempleados para que puedan encontrar empleo. Y también desde la oposición se ha visto, ¿no? Peticiones para mejorar la posibilidad de que los niños permanezcan en los colegios, en la formación presencial, tanto impulsándolas para que las hagamos nosotros como ayuntamiento, como impulsándolas a pedírselas a la Junta de Andalucía, la búsqueda de alternativas para que las partes formativas que damos como ayuntamiento se puedan seguir dando de forma online. Creo que este ha sido el sentido unánime y creo que esto es lo destacable del pleno, que al final todos tenemos intención de trabajar en la misma línea, quizá con matices, pero en la misma línea. Y bueno, por parte del equipo de gobierno creo que lo más destacable ha sido pues esa petición de que la Virgen del Carmen sea pues una festividad de relevancia turística. Bueno, pues un poco decepcionado por tanto reproche entre equipo de gobierno, oposición y todo. Es decir, estamos hablando de muchas palabras, pero no hemos pasado de puntillas sobre uno de los temas principales y que queremos destacar, y es el punto ese que ha sido de la compatibilidad, de aprobar la compatibilidad de los cargos. Estamos hablando que llevamos unas semanas viendo cómo el equipo de gobierno, el Partido Socialista, junto con Podemos y Izquierda Unida, están usando esta institución directamente como una agencia de colocación de cargos socialistas. Y ahora vemos que uno de los puntos, lo que se aprueba es la compatibilidad de esos cargos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que encima de todo, de que el ayuntamiento, los vecinos de Torremolinos, que como se ha estado hablando en el pleno, están sufriendo tanto en pagar ese sueldo, también va a poder seguir trabajando en su área de negocio privado. Es decir, o se viene y se trabaja aquí o se queda uno en lo suyo. Pero lo que no puede ser es el cachondeo o la tomadura de pelo de decir que los vecinos que lo están pasando tan mal, algunos sin cobrar ERTE, autónomos y en pequeños empresarios arruinados, y cobrándole esos impuestos, pues tengan que contribuir también a esta farsa. Bueno, pues nosotros hemos hoy presentado una moción, concretamente la colocación de filtros HEPA y de CO2 en todos los centros educativos de Torremolinos. La propuesta iba dirigida a la Junta de Andalucía para que nos diera unas ayudas o unas subvenciones para cubrir esa necesidad que estamos viendo todos los días en los centros escolares, porque los menores están pasando frío en esta época y debido a la ventilación obligatoria y necesaria para que se evite la propagación del COVID-19, pues está dando lugar a otro tipo de enfermedades como son la gripe común. Entonces estamos evitando que exista ese frío y por lo tanto saturar más en lo que es el sistema sanitario. De tal forma que hemos presentado esta moción y ha salido aprobada por mayoría. Ha habido un momento de confrontación en el que hemos solicitado al ayuntamiento, porque así también lo pidió el Partido Popular, ayer por la tarde me lo solicitó y yo lo vi bien, que se solicitara una partida presupuestaria de 100.000 euros al Ayuntamiento de Torremolinos para cubrir esa necesidad en caso que la Junta de Andalucía no nos proporcione esos presupuestos en la mayor brevedad posible. Evidentemente, como habrán visto en el pleno, Maribel Tocón se ha negado en estos momentos, dice que tiene que ser cuando sea el presupuesto, cuando se aprueben los presupuestos, pero nosotros vemos que es inminente la necesidad que tiene este ayuntamiento ya de cubrir a esos niños y de ayudar a estas familias a que estos niños estén bien en los colegios y puedan seguir estudiando dentro de una normalidad, como lo llamamos, pero no pasando frío y estando mal. Efectivamente, hoy he traído dos ruegos al pleno. Habíamos acordado que lo que no estuviera relacionado con el COVID se contestara de manera escrita.
El primero de los ruegos, así me ha contestado la señora Baeza como concejala de playa, que era en relación al temporal Filomena, que al final deteriora nuestras playas y no es un momento para obligar o que los empresarios de playa, de hamaca y de chiringuito, tengan la necesidad de poner la playa a punto para la temporada que viene. Me ha dicho que desde la subdelegación del Gobierno ya se está trabajando en ello, así que por ese lado muy contenta. Y en segundo lugar, el robo, como bien decía, le he presentado al señor Ruiz que se ponga a través del área de Sanidad, de la Concejalía de Sanidad, que se ponga a disposición cualquier espacio público para así descongestionar los centros que tenemos sanitarios en Torremolinos. No solo la gente que va a hacerse la PCR está allí, sino que también van quien acuda a su médico de atención primaria o bien de urgencia, y al final hay que intentar lograr que los ciudadanos de Torremolinos seamos vacunados de la manera más rápida y más eficiente posible para poder reactivar nuestra economía, que al final es el turismo.